¡Max! ¡Max! Octubre 30, estoy aquí. 1938. ¿Cerraste la puerta? ¡Sí! ¿La aseguraste? ¡Sí! ¡Tenemos ¿Seguro? Que salir de aquí! ¡Operadora! ¡Operadora! ¡Josephine! ¡Operadora! ¡Josephine! ¿Localizaste operadora. A mi hermano? No, nadie me contesta. Sigue intentando. ¿Arthur? Cayó un meteoro por Princeton en el molino de Grover. El molino de Grover está a 40 kilómetros de aquí. Dijeron que mató a 1,500 personas. ¿A 1,500? Será mejor salir de aquí, Thomas, ahora. ¡Mami! Y que unos marcianos aterrizaron. ¿Marcianos? ¡Tenemos que salir de aquí! No, Max, no podemos. Es difícil con los niños. ¡Mami! ¡Están esparciendo gas negro venenoso! ¡Mami! Tenemos ¡Mami! Que tratar de irnos, Thomas. Hablo en serio. ¡Mami! Oye, Robin, ven aquí. Ve al teléfono. Llámale a tu tío Ken enseguida. Josephine, entra ahí y calma a William, pero no le digas lo que ocurre. Max, debemos hacer una fortificación ya, ahora ya. Arthur, escucha ese radio. ¡Mami! Aquí estoy, William. ¿Qué pasa, mami? Nada, cielo. ¿Por qué tanto ruido? Nos preparamos para una tormenta que está por venir. Estoy asustado. No hay nada de qué preocuparse. Así que ahora duérmete. Época actual. Cessna 843 desciende manteniéndose a 3,000. Roger, Cessna 843 manteniéndose a 3,000. El problema con estos equipos es que gastan todo su dinero en los mariscales y en los receptores y no gastan nada en los laterales. Ahí radica el éxito de un equipo. Hablaste como todo un conocedor. ¿Por qué siempre tenemos que ir allá? Dile a tus padres que vengan a visitarnos. Sé que están viejos, pero el ejercicio les hará bien. Lo único que tu padre hace es levantarse de su silla para ir por algo de comer y le parece demasiado. Y aquí viene el hombre. El que fue cortado de oreja a oreja. Y la chica dice, ¿el encargado lo hizo? El hombre menea la cabeza. No. ¿Otro huésped lo hizo? El hombre menea la cabeza. No. ¿El cocinero lo hizo? El hombre menea la cabeza. No. Muéstrame un equipo que ganara un supertazón que no tuviera grandes laterales. Ya te escuché. ¿Por qué no escribes una carta al equipo con todas tus sugerencias? Sí, debería hacerlo. Estoy muy molesto. Oye, claro que me preocupan tus padres. Solo me preocupa su bienestar físico. ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres de la tienda? No, no puedo irte. Hay estática en mi teléfono. Tengo estática en mi teléfono. Oye, estaré ahí en 10 minutos. Te llamaré. ¿La sirvienta lo hizo? El hombre menea la cabeza. No. Cessna 843 está advertido. Aeronave desconocida a 2 o 3 kilómetros. Altitud desconocida. Se acerca rápido. ¿Dinero lo hizo? El hombre menea la cabeza. No. Cessna 843 se aproxima, ¿me oyen? El mayordomo lo hizo. ¡Sí! Los asusté. Mira eso, la aeronave salió del radar. Cessna 843, habla control, responda. Digamos que es una mujer jugando deportes de hombres. La historia de una mujer que quiere jugar en la Liga Nacional de Fútbol. ¿En la profesional? Dice que demandará a la liga a menos que le hagan una prueba. Quiere ser mariscal. Es la posición más fácil. Deberían permitírselo. Y después, cuando le griten, se retirará. Pues los demandará por lastimarla. Supongo. De acuerdo, olviden esa nota. Un citatorio de los contribuyentes fiscales. Algo sobre pagar mucho por una fuente en Atlanta. La gente odia al gobierno. Y hay razones justificadas. Creo que no pagará impuestos este año. Si el gobierno no tuviera dinero, no gastaría como lo hace. Estoy de acuerdo. No pagues impuestos. Aquí hay una alerta global. Haz una historia sobre esto. Eso es muy aburrido.
Eso les pasa a tus lectores cuando leen tus artículos. Esa respuesta no fue buena. Un momento, aquí hay alguien que dice que anoche vio un ovni. Randy Mitchell, de 38, dice que vio un ovni anoche mientras iba de regreso hacia su casa. Una nube grande cubrió su vehículo, lo atrajeron y se lo llevaron. Un momento. El sujeto debe ser de Luisiana o de algún lugar del sur, ¿no? De las afueras de Redland, Texas. ¡Lo sabía! Redneck, Texas. Redland. Conocí a alguien de Redland. Ah, los chateos no cuentan. Vince, ¿hay algo más sobre esa historia? No, es todo. ¿Dice la fuente? Son breves noticias del suroeste. Te apostaría $100 a que ni siquiera fue a la preparatoria. A ver, 100, ¿quién los apuesta? Redland, ¿está cerca de Houston? Como a 2 horas al norte. No sabes dónde está Redland. Cerca de Lufkin. Sí, claro. Bueno, no me creas, revisa el mapa. ¿Sabes qué? Haremos algo mejor que eso. Regina reservará un vuelo para ti y Keith y así saldrán antes. ¿Salir a dónde? A Redland, a investigar. ¿Investigar qué? La historia, trata de hablar con el tal Randy. Roy, qué interesante. Keith, ¿quieres venir por un momento? Roy, tenemos que cubrir la crisis de petróleo en Houston y no apariciones de ovnis. Quiero que veas si hay algo de cierto. ¿Cómo que a ver si hay algo cierto? Keith, Roy quiere que vayamos a Houston un día antes para pasar a una pequeña ciudad que está a 2 horas fuera de la carretera para ver a un sujeto que dijo que vio un ovni anoche. Solo será un día antes. Somos periodistas, no escritores amarillistas. Por eso quiero que vayan los dos a investigar. Dijo que fue secuestrado. ¿No te parece que está un poco lejos, Roy? Oigan, este tema siempre está presente. Y quién sabe, tal vez haya algo. Nos fascina lo desconocido. Sí, pero ya hay toneladas de reportes de ovnis. Sí, pero muchos son sensacionalistas. Le vamos a dar un tratamiento honesto y factible. ¿Y lo del petróleo qué? Van a viajar un día antes, lo cubrirán todo. Roy, esto es amarillismo. Vean lo que pasó. La reacción de la ciudad, si el sujeto sigue ahí, infórmenme. ¿Es en serio? Irán un día antes, la gente ama a los ovnis. Amarillista. Te escuché, ¿eh? Por cierto, Roy movió mi viaje un día antes a Houston. ¿Y por qué? Quiere que averigüemos algo. ¿Algo de qué? Algo. ¿Qué es? ¿Qué? Dime. Suponte que un tipo vio un ovni y fue secuestrado. Vince vio el artículo. ¿Un ovni? Sí. Conduciremos 2 horas para llegar. Deben estar felices, ¿no? Debiste verlo tratando de no ir. Puedo imaginarlo. Sí, y ahora tendré que viajar con él 2 horas más y escucharlo maldecir. Dios tendrá sus razones para querer que vayan juntos. Para probar mi paciencia. Kit es nuestro amigo. Nos presentó en el colegio. Tú no tendrás que ir con él 2 horas en el auto. En realidad estarás sentado con él 4 horas porque tendrás que volver de regreso con él. ¿Qué tal? ¿Quieren algo de beber? Sí, un té helado, por favor. Vienen de visita. Iremos a Houston. ¡Houston! Una vez fui a Houston. Es muy grande. Sí. Lo es. Te apuesto a que no terminó la primaria. Solo tú, Sam. Tal vez ellos sepan algo. Disculpen, caballeros. Buscamos a un hombre llamado Randy Mitchell. ¿Lo conocen? Todo mundo conoce a Randy. ¿Dónde podemos encontrarlo? Tal vez en una nave espacial con marcianos verdes. Pero dijo que no todos eran verdes, algunos eran cafés. Tenemos que encontrarlo. Bueno, si no está en una nave espacial, ¿saben dónde pueda estar? Trabaja en un taller que está en la carretera. Eso lo explica. Lo necesitan para que les repare su nave. Taller mecánico Loki. Disculpe, ¿Randy Mitchell? Sí. Tiene un momento. ¿Tienen algún problema con su vehículo? No, el auto está bien. Queremos hablar con usted sobre lo que pasó con el ovni.
¿Quiénes son ustedes? Trabajamos para una revista llamada Ambos Lados. Queremos hacer un artículo sobre el tema. Le haremos un par de preguntas. Lo siento, no hablo de ello. Nuestra publicación es imparcial. Representamos todos los ángulos y dejamos la opinión al lector. Sí, pero nadie ha estado de mi lado. Nuestra revista siempre ha mantenido la verdad en todos sus artículos. Somos honestos. Oigan, estoy harto de ser el bufón. Vengo a confirmar su versión. ¿Quieren que llame a la policía? No, eso no será necesario. Vámonos. Perdón por molestarlo. Esta es mi tarjeta. Si quiere, llámeme. Me gustaría que habláramos sobre esto. Sí, claro. Bueno, cumplimos viniendo hasta aquí. Dame las llaves, yo conduzco. Aún no nos iremos. Roy dijo que investigáramos. Ya lo oíste. Él inventó todo para llamar la atención del pueblo. ¿Le dirás a Roy que hablamos con uno solamente? ¿Por qué no? Vamos al restaurante y veamos si indagamos otra cosa. Así que Randy no les dijo nada. Tal vez teme que los marcianos se molesten con él. ¿Saben de alguien más que haya visto a esos marcianos? Oí que dos sujetos en el aeropuerto vieron algo. ¿Un par de sujetos? Los de tráfico, los que dicen a los aviones cuándo aterrizar. Tenemos un aeropuerto cerca de la ciudad. ¿Hay alguien más que pudo haberlos visto? ¿Por qué debo decirles eso? Saben, caballeros, somos reporteros de una revista y vamos al encuentro sobre la crisis petrolera en Houston. Pero nuestro jefe oyó de la historia del OVNI y nos envió aquí para averiguar. Y creo que todos estamos queriendo saber algo, así que de verdad, agradeceremos mucho su ayuda porque quisiera volver a Houston. ¿Me comprenden? Es usted claro. Sí, es muy franco. Y creo que ya quiere irse. Los niños dijeron que vieron algo, Sam. Los que estaban acampando. Oh, es cierto. ¿Cuáles niños? ¿Quiénes son? Ya sé por qué Texas no es un estado turístico. ¿Puedo ayudarlos? Sí, queremos ver a Miles Taylor y a Frank Stewart. Soy Miles y Frank no vino. ¿Qué se les ofrece? Somos de la revista a Ambos Lados. Queremos saber sobre el OVNI que se vio hace 15 días. ¿OVNI? No comprendo. Tuvo que ver con Randy Mitchell. Dijeron que usted y Frank vieron algo y queríamos preguntarles. Sí, y la revista quiere hacer un reportaje. No sé nada sobre haber visto un OVNI. Oiga, Miles, en el restaurante dijeron que usted y Frank vieron algo. No saben de qué están hablando. No vimos nada. Solamente un par de preguntas sobre el incidente, por favor. ¿Están sordos? No vimos nada. Solo es información de rutina. Tomará un minuto. Buen día, caballeros. Va a pensar que lo estamos acosando, ¿sí? No, porque seremos amables. Ten cuidado. Tal vez por aquí linchan personas. Tú debes tener cuidado. ¿Seguro que vive aquí? Ya te lo dije. Interrogué a un chico en la escuela. Me dio nombres y direcciones de los involucrados. Se supone que este chico lo vio mejor. Y nos iremos después de esto, ¿verdad? Claro. Creo que es él. Disculpa, ¿JT? ¿Sí? Hola, soy Kit. Él es mi amigo Brad. Trabajamos para una revista e investigamos lo de un OVNI. Queremos hablar contigo sobre el incidente. ¿Fue emocionante? Lo siento, no hablaré de eso. Solo queremos información. Ya le dije que no voy a hablar de eso. No tiene que aparecer tu nombre. Déjeme tranquilo. JT. Vaya, es hermético. ¿Nos vamos ya? Hay algo muy raro en esto. Kid, esto es ridículo. No pasó nada. Vámonos. Hola, ¿qué tal, Houston? Bien. ¿Me trajeron un recuerdo? Sí, un sombrero. Está en el auto. Hola, Roy. Estos son los gastos. ¿Y qué tal el viaje a Redland? Fue una pérdida de tiempo y también de dinero para la revista. Oh, vamos. No me digan que nuestros mejores reporteros no pudieron averiguar algo. ¿Indicios? ¿Pistas? ¿Nada? No me parece que fuera una pérdida de tiempo.
La verdad, yo ya quería salir de ahí. Pero supieron algo. Hablaron con Randy, ¿no? Sí, hablamos con él. Creo. ¿Hablaron o no? Vince, no vale la pena. Un momento, Brad. Oye, Vince, según los dos del restaurante, iba a su casa que está a 10 minutos de Redland, cuando de pronto se apagó su vehículo. Salió a revisarlo y empezó a escuchar ruidos raros. Vio una luz brillante en el cielo y fue secuestrado por aliens. La misma noche, dos controladores aéreos trabajaban en el aeropuerto y vieron algo extraño en sus pantallas, en el mismo lugar donde Randy fue secuestrado. Además, otra cosa, tres estudiantes acampaban esa noche y vieron esa luz brillante donde Randy estaba. Hablamos con Randy, con un controlador y con uno de los chicos, pero ninguno dijo nada. De acuerdo, una pregunta. ¿Qué tipo de vehículo tenía Randy? Porque quiero saber qué marca es la que le gusta a los extraterrestres. Bien, te diré lo que nos dijeron, pero no te gustará saberlo. ¿Saben qué? Llévale esto a Frank, por favor. Creo que hay algo oculto en eso. Sí, es una gran historia. No, hablo en serio. Quiero que sigan en esto. Que hablen de nuevo con ellos. Creo que podemos hacer un par de artículos. Yo preferiría olvidarlo, si no te importa, pero que vaya Keith. Keith puede hacerlo y tú lo vas a ayudar. Roy, la verdad, prefiero no investigar a quien habla de hombres verdes. ¿Por qué no? ¿Crees que están inventando? Por supuesto que sí. Ha habido miles y miles de informes sobre esta actividad. ¿Y qué? ¿Tiene relevancia? Ay, vamos, Brad. ¿Cómo que sí tiene relevancia? ¿Cómo pueden explicar todo eso? Apuesto a que todas son personas ignorantes ahí. Error. La mayoría son testigos confiables como doctores, ingenieros, gente que trabaja en la Fuerza Aérea y la milicia. ¿Cómo sabes todo eso, Lauren? He investigado un poco. ¿Sabías que lo de Roswell pasó antes de conducir la primera explosión nuclear? ¿Sí? Hay una fuerte teoría de que los extraterrestres lo vieron y por eso empezó todo. Así que vieron la explosión desde otro mundo y decidieron venir a investigar. Una explicación plausible. Lauren, es ciencia ficción. No, investigación periodística. Muy bien dicho, Lauren. Gracias, David. Oigan, quiero que la revista haga una serie de artículos sobre el tema. A las personas les fascina. De ser así, sé de qué lado estoy. Esto es un engaño y alguien está volviéndose rico. Bien. Cúbrelo desde ese ángulo. Averigua quién está ganando dinero. Expone el engaño. Kid, cubre el otro lado. Pero Roy, creo que perderemos el tiempo con esto. ¿Tienes alguna explicación de lo que pasó allá? Sí, inventaron todo para llamar la atención y les reventó. ¿Estás diciéndome que Randy y los del aeropuerto y los estudiantes trabajaron juntos y lo inventaron para llamar la atención? Sí. ¿Por qué los del aeropuerto? ¿Qué ganarían al apoyar un informe así? No lo sé, tal vez querían ser famosos. Kid. Son arribistas, es todo. Kid. No lo sé, pero ninguno de ellos se conoce y cuentan la misma historia. Creo que hay algo extraño. Exacto. Por eso quiero que sigan con esto. Debe haber alguna cosa. Quiero hacer el primer artículo sobre esto, el próximo tiraje de la revista. Los ovnis y los secuestros. ¿Son reales? ¿Son engaños? ¿Por qué tantos informes? Quiero que reúnan lo más que puedan. Y tú, Lauren, ve si subieron algo en alguna página, ¿sí? Claro. Es un trabajo menor. Demuéstramelo. Demuéstraselo. Esto es una tontería. Tengo sed. ¿A quién le toca ir? ¿Vince? Yo fui la última vez. Ay, yo fui antes que tú. No, yo fui antes de Vince. No, fui yo. Tienes razón, te toca a ti. Detesto esto. Quiero un jugo de manzana y un emparedado. Solo traeré jugos. Te pagaré por el emparedado, muñeca. Un ponche de frutas. Te cobraré ese emparedado. Hola, Lauren. Hola, Manny. ¿Dónde está Bradley? Ya no lo he visto. Él y Keith tuvieron que ir a Houston. Ya volvieron. Oh, claro. Dos jugos de manzana y un ponche de frutas. Y dame un emparedado. Sí, en un momento. Oye, Manny, ¿tú crees en los ovnis? ¿En ovnis? Prefiero no hablar de eso. No lo sé. No he visto uno. ¿Tú? No, tampoco. ¿Por qué preguntas? ¿Te gustaría ver uno? No, es algo de lo que hablábamos en la oficina. Yo solo quiero vender jugos y café e ir a casa con mi esposa y mis hijos, y no ver ovnis. Lo sé, Manny. Bobby se compró un camión de media tonelada. ¿Sabías? ¿Bobby? ¿De dónde sacó el dinero para comprarlo? Tiene un nuevo empleo.
Creo que está trabajando tiempo extra. ¿Ah, sí? Mi cuñado tiene uno igual, solo que es un Jeep Willy del 58. ¿Ah, sí? Puede subir a las montañas, puede ir a cualquier lado, es estupendo. ¿En serio? Sí, sí. Yo quiero comprarme uno. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué rayos es eso? ¡Jerry, vámonos de aquí! ¡Jerry! ¡Jerry! Oigan, un favor, ¿pueden entregar sí, este? Sí, claro, no hay problema. Gracias. No te preocupes. ¡Hey, Roy! Oye, Roy, dijeron algo de un ovni en las noticias. Un par de sujetos tuvieron una experiencia anoche mientras estaban pescando en Luisiana. Uno dice que lo subieron a una nave y lo interrogaron. ¿Sus nombres, edades? Sí, ambos de 23. Tal vez habían bebido. Tal vez, pero la policía local recibió más de 100 llamadas de personas que también vieron algo extraño e inusual. ¿En serio? ¡Ah, Lauren, por Dios! ¡Estaban ebrios! Brad, la policía recibió 100 llamadas. ¿Crees que todos están inventando? Vieron un globo aerostático flotando. Tal vez no habían visto un globo en Luisiana. Los ovnis no solo aparecen en el sur. Sí, eso no lo sabía. Ella tiene razón. En California aparecen más incidentes. ¡Wow! El editor religioso habla. Debes tener una explicación sobrenatural para todo esto. ¿Te has puesto a investigar? Un poco. Prepararon sus 15 minutos de fama, amigos. Creo que es más que eso. No creo en extraterrestres. Yo tampoco. Que Keith tenga una copia de ese reporte para que investigue. Ya le di una. ¿Habla Keith? Dijo que le llamara. ¿Quién habla? Randy. ¿Randy? Randy Mitchell. Sí, por supuesto. Oiga, no estoy loco. No lo estoy. Prométame que no me creerá loco. Yo no creo eso, Randy. Oiga, si esto lo hace sentir mejor, tenemos otra historia sobre dos chicos que pescaban anoche en Luisiana y vieron algo. Uno de ellos dijo que fue secuestrado. Tuve dos experiencias más desde que usted vino. Una fue anoche. ¿Cree que estoy loco o no? Deje de decir eso, Randy. Si creyera eso, ya habría colgado. Mi revista no es de escándalos. Soy reportero responsable. Imprimimos la información y dejamos que el lector piense. Dígame su historia, dígamela usted. No, no por teléfono. Si vuelve aquí, se la diré. Es largo el viaje para mí, Randy. No hablaré por teléfono. Podrían escucharme. ¿De qué habla? ¿Quién podría escuchar? No voy a hablar por teléfono. Bien, hablaré con mi editor. Se lo diré. Deme su número. ¿Hola? Hola. Vamos a desayunar. Te invito. No hay problema. Gózalo. Sí, gracias. Esas personas están presionadas, parecen muy asustadas. Tal vez lo están. ¿Pudieran ser extraterrestres? Yo no creo en eso. Darren, ¿no crees que haya vida en otros planetas? La Biblia no indica eso. El que la Biblia no mencione algo no indica que no sea cierto. Hablando de la Biblia, ¿has estado leyéndola? Debes darte tu tiempo. Sí. ¿Crees que Brad tiene razón? Esas personas lo han inventado. No, lo dijo Roy. Hay que investigar eso. Hay muchos reportes, muchos testigos. ¿Entonces qué piensas que debemos hacer? No lo sé. Ah, por favor, tú sabes más de esto que yo. Bien. Oye, habla con todos ellos. Pregunta qué les dijeron los extraterrestres. ¿Es todo? Es buen principio. ¿Deberías pagar tú? Fue un consejo. Hola, llegaste temprano. Hola, cielo. Sí, salí temprano. Déjame ayudarte. ¿Qué tal tu día? Muy bien. Voy a ir a Texas de nuevo. Oh, ¿de nuevo a Texas? Sí. Randy Mitchell, del que te hablé, me llamó por teléfono. Creo que me contará su historia. Sagrada Biblia. Quizá debería llevar a Darren para hablar con Randy. No, está muy lejos. Llévate a Brad.
Darren sabe mucho más. ¿Puedo apoyarte desde aquí? ¿Conoces a Brad? Cree que todo es un fraude. Dos visiones. Hablaré con él. Quiero ver cómo explica el otro ángulo. Será interesante. No lo olvides, el primer artículo en 15 días. Me parece que vamos a descubrir algo. Despertará interés, Keith. Habla con los sujetos de Luisiana. Ambos lados. No estábamos ebrios. No me importa si dicen que estábamos ebrios. Yo sé lo que vi. Bien. ¿Por qué cree que era un ovni? No era un globo aerostático, como todos dicen. Bien, Tommy. ¿Por qué no nos dice qué pasó? Estábamos pescando. Es todo. Habíamos tomado unas cervezas y platicábamos, descansábamos y vimos esa luz salir a la distancia. Pensamos que era algún tipo de reflejo por el agua. ¿Oyeron algo? ¿Algunas voces? No, no había voces. Un ruido fuerte al acercarse, como el de un motor grande. ¿Vieron alguna nave o algo parecido? No, yo no vi nada. Nos asustamos y corrimos, ¿de acuerdo? Cuando el ruido se detuvo, volteé y no lo vi a él en ningún lado, así que fui por ayuda y cuando volví estaba tirado ahí. ¿Entonces lo llevaron a la nave para interrogarlo? Sí, eso dice él. ¿Y usted le cree? Sí, yo le creo. ¿Qué le preguntaron? No lo sé. Jerry está muy alterado por todo lo ocurrido, no habla con nadie, no me ha dicho mucho a mí tampoco. ¿Cuánto había tomado? Ya le dije que no estábamos ebrios, ¿entiende? Sí. Entiendo, pero creo que el público en general no va a creer que los visitaron extraterrestres. Tal vez pudo haber sido otra cosa. Oigan, no me crean. No me interesa. Sé lo que vi y seguiré diciendo la misma historia hasta el día en que me muera. Vi algo ahí arriba y también Jerry. Y no era un globo aerostático. Y no voy a quedarme callado y no me interesa lo que los del gobierno me digan. ¿Los del gobierno? Sí, los que me dijeron que no hablara con nadie. Oiga... ¿No eran de la policía local, sino del gobierno federal? Yo creo. Tenían trajes negros. Dijeron que eran de seguridad nacional. ¿Y le dijeron que mantuviera en silencio esto? Sí, no fueron exactamente esas sus palabras, sí, pero eso me dieron a entender. ¿Y por qué habla con nosotros? Porque no tengo miedo. Y nadie me dirá qué debo hacer. ¿Dijeron para qué rama del gobierno trabajaban? No, no. Apenas si mostraron su placa, no pude ver. Pero tengo que volver al trabajo, así que... Tommy, ¿algo más que quiera decirnos? No, nada más. Excepto el olor. ¿Qué olor? Sulfuro. Era feo. Me dio mucha confianza. Dijo que lo visitaron tipos del gobierno vestidos de negro. Creo que quisieron intimidarlo. Hombres de negro. ¿Quién? Es el estereotipo. Los hombres de negro investigan esto y te dicen que cierres la boca. Seguridad Nacional. Sí, eso nos dijo. Y luego dijo que había un fuerte olor a sulfuro. ¿Sulfuro, eh? Qué interesante. Mucha gente asocia el sulfuro con actividad demoníaca. ¿De qué hablas? ¿Sabes del lago de fuego? La Biblia dice que enciende con fuego y azufre. El azufre es el viejo nombre del sulfuro. Parece que él cree que realmente vio algo. ¿Ya revisaron sus antecedentes religiosos? Todavía no. Bien. Dime lo que dijo Randy cuando lo interrogues. Sí, lo haré. Lo veremos mañana. Gracias. ¿Qué? ¿Realmente crees en esto? Tú trabaja en tu propuesta. Ya sabes cómo sacan dinero de todo esto. No vale la pena discutir, Kid. Hay toneladas de preguntas sin responder y tú no tienes nada. ¿Eso crees? No tienes nada y lo sabes. Escucha, Vince, necesito tu ayuda. Kid y Darren están empezando a molestar. Qué raro. Normalmente es lo que hacen. Oye, vamos a visitar a ese sujeto, Randy, y piensan que tenemos una historia. Me parece que ellos creen en los ovnis y quiero demostrarles que es una enorme estafa. ¿Para qué me quieres? ¿Cómo que para qué te quiero? ¿Sabes qué, Brad? Me gustaría ayudarte, pero estoy muy ocupado. De acuerdo. Te invitaré a cenar si te unes conmigo. ¿Al italiano junto al río? Claro. ¿Puedo ir con mi chica? Sí, pero no la invitaré yo. ¿Ah? ¿Ya te escuchaste? Quiero decirte que estoy ocupado. Bueno, bueno, lleva a la chica. No lo sé, Brad. Vince, te necesito en esto. De acuerdo. Averiguaré cosas para ti. Bien, debemos saber quién gana dinero por esto y quién quiere mantener vivo el mito, ¿entiendes?
Escuchen, estaba en casa, estaba dormido en un sillón. Vi de nuevo la luz brillante y escuché algunas voces. ¿Voces fuertes? No lo sé, estaban como en mis pensamientos. ¿Pensamientos sobre qué? Dijeron que eran nuestros cuidadores y que seguirían hablando con este grupo de personas en la Tierra que está evitando que la humanidad dé un salto al siguiente nivel de la evolución. Decían que esas personas tenían que ser removidas y educadas a su forma de pensar. ¿Especificaron qué grupo? No, no lo dijeron. Randy, ¿es posible que haya alucinado esto o lo haya soñado? No lo creo así. ¿Le dijo a alguien sobre este último incidente? A nadie, solo a mi esposa, ni a los oficiales del gobierno. Oiga, ¿dijeron que eran del gobierno? Lo supuse porque mostraron placa. Vinieron ayer para saber si no había dicho nada. ¿Están por aquí? Tal vez. Sé que planeaban hablar con todos. Con los estudiantes, con los del aeropuerto, con Diane Turner. Oiga, ¿quién es Diane Turner? ¿O sea que el reporte trata de explicar lo de los ovnis en los pasados 30 años? Sí. Globos de aire, gases naturales, experimentación del gobierno. Envíame la información por email. Ahora usted ya sabe lo que nosotros sabemos, y con los que hemos hablado parecen sinceros. Accedí a hablar con ustedes porque leo su revista, y sé que no publicaría nada sin mi consentimiento. Sí, es nuestra política. ¿Usted cree en ovnis, Diane? No creía. Pero ahora sí. No lo sé. Todo lo que sé es que vi algo. Entonces, ¿por qué no nos dice lo que vio? No quiero que crean que soy... No, descuide, Diane. Personalmente sé que algo está pasando. No sé lo que es, pero quiero saberlo. Y no solo por la revista, sino que tengo mis razones. Vi más de lo que les dije a los oficiales. ¿Los oficiales le mostraron identificación? No, dijeron que eran de seguridad nacional. ¿Y usted qué les dijo? Que vi una nube extraña, pero eso fue todo. ¿Y le dijeron que no dijera nada? Sí, y me pareció que hablaban en serio. ¿Pero usted vio algo más? Yo iba a casa. A veces tomo el atajo porque es hermoso ese camino. Era una noche clara, había estrellas. Iba manejando y de pronto vi una nube grande que cubrió el vehículo. ¿Dijo que era una noche clara? Sí, excepto por esa nube grande. Y atrás de ella estaba esa enorme cosa. ¿Un platillo volador? No sé cómo llamarlo. Pero un brillo emergía de la nube. Me asusté, así que me orillé. Y vi esa luz brillante salir de la nube hacia el vehículo. Y de pronto, se había ido. La nube, la luz, desaparecieron. Y la noche siguió siendo clara. ¿Y luego qué hizo? Me quedé sentada en el coche por unos minutos para ver si algo había pasado. Pero nada pasó. El camión estaba ahí. Así que decidí ir a ver si alguien estaba ahí. Pero el camión estaba vacío. ¿Cómo supieron los oficiales que usted estaba involucrada? Llamé a la policía. Usé mi celular para avisarles del camión. ¿La policía la interrogó? No, no lo hizo. ¿Y los otros sujetos? Sí, después de 2 días. Diane, ¿notó algo inusual en ese camión? No, todo estaba normal según pude ver. Excepto por el olor. ¿Qué olor? A sulfuro. ¿Sulfuro? Sulfuro. Tengo la sensación de que no había nadie en la casa de la señora Turner. Sí, pero parece persona sana. Pues yo no creí nada de lo que dijo. ¿Por qué no? No tenía razón para inventar. ¿Crees que quiere aparecer en los periódicos? Keith, ¿un platillo volador secuestra a un tipo de su camión en una noche clara? Ya, por favor. Sería actividad demoníaca. Actividad demoníaca, es lo que dijo Darren. Tal vez tiene razón. No entiendes, todo es actividad demoníaca para Darren. Se habla de eso en la Biblia. Pues no creo en la Biblia. Ni en extraterrestres, ni en ovnis. ¿Por qué no crees en la Biblia, Brad? No debatiré sobre religión contigo. La Biblia es palabra de Dios. Si es el caso, ¿por qué nunca te veo leerla? Se supone que eres cristiano, ¿no? Oye, es un libro para hacer dinero como todos los demás. Ahora vámonos para no perder el avión. Esto es increíble. Hay cientos de correos sobre ovnis y apenas salió el segundo artículo. Bien, seguiremos cubriendo toda la historia. Quiero que leas todos esos correos, separa los más creíbles y los publicaré.
No encontrarás ninguno creíble. Y por eso te amamos, Brad. Siempre optimista. Deberías buscar evidencia para tu propia teoría. El público quiere los dos ángulos. Debemos documentar todo lo que se diga. Ya saben la rutina. Ah, y Brad. ¿Sí? ¿Cómo va lo del dinero? Quiero respuestas en tu próximo artículo si planeas seguir con eso. Trabajo en eso. Querido Kate, he seguido sus informes sobre ovnis. Lo veré en la biblioteca del centro mañana a la 1:00 p.m. Por favor, vaya solo. Puedo ayudar. Kate, ¿viene usted solo? Sí, así es. Muy bien. Por favor, venga conmigo. He leído sus artículos sobre ovnis y quería contactarlo. Qué bueno que lo hizo, señor. Digamos que soy un amigo, alguien a su favor. Seguirá escribiendo esos artículos, ¿no? No, sí, vamos a hacer un gran reportaje. Bien. Estos artículos fueron el principio. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Ha sido muy impresionante. Muchas personas dicen que fueron secuestradas o que vieron ovnis. Y hay otros que dicen que es un fraude. Lo lamento, ¿cuál dijo que era su nombre? Mi nombre no es importante. Soy alguien que quiere que descubra la verdad. Sobre los ovnis. Y sobre su conexión espiritual. Usted es cristiano, ¿verdad? Sí, lo soy. ¿Por qué me dice eso? Por algunas cosas que usted ha escrito. Recibo ayuda de mi compañero Darren. Él es creyente. Entiendo. He seguido al señor durante más de 30 años, justo después de dejar FB. ¿Qué quiere decir? FB era un grupo especial con quien trabajé, que creía en formas vivientes. El propósito era estudiar encuentros con ovnis, incidentes, testimonios de la gente, y muy seriamente. ¿Y trabaja para el gobierno? Sí, una rama de seguridad nacional. Pocas personas en el gobierno sabían de nosotros. Vi cosas muy extrañas mientras estuve ahí. Apuesto a que sí. ¿Cree en extraterrestres? No, no he dicho eso. ¿Y de qué se trata? Lo que yo crea puede no ser tan importante como el porqué de lo que está pasando. Bien, ¿me lo explica? ¿Por qué toda esta actividad? ¿Qué hay detrás de los llamados encuentros con ovnis? Bueno, pues aquí está en riesgo algo más grave de lo que parece. Hola. Conocí a un sujeto interesante, quien me dio información muy importante. Trabajó para el gobierno, y su opinión sobre los ovnis es verdaderamente abundante y además creíble. Es para ti. Una chica, Kelly Fowler, tuvo una experiencia anoche. Evidentemente tiene miedo. Apuesto a que es de Mississippi. Esta vez no fue Brad. Viene de un informe policiaco. ¿Local? Darren, vamos. Una chica tuvo anoche una experiencia. Es local. ¿Qué pasó? No lo sé. Se asustó y llamó a la policía. Genial, también voy. No, no vienes, Brad. Debemos hacer esto juntos, ¿recuerdas? Seríamos muchos si no quiero intimidarla. Olvídalo. Seré gentil. Así que no vio nada, ni sombras, imágenes, rostros. No, solo una luz brillante. Cuando llegué a la puerta era como estar en trance. ¿Se comunicaron con usted? No verbalmente.
Ponían pensamientos en mi mente, decían que un evento vendría pronto, una especie de limpieza masiva. Sí, la limpieza. Decían que era necesaria si queríamos llegar al siguiente nivel de la evolución. ¿Y no cree que pudo ser un sueño? No habría reportado un sueño. A veces nuestro subconsciente no sabe la diferencia entre la realidad y la fantasía. Esto fue real, me herí la pierna cuando me caí. Tal vez se lastimó en la cama. No fue un sueño, sé que algo me pasó. ¿Qué dices, Darren? Sí, Darren, quiero saber qué opinas. ¿Qué dicen los libros sagrados sobre esto? Kelly, ¿tiene usted libros sobre hechos paranormales? ¿Cree en todo esto? Sí, así es. ¿También cree en Dios? No sé, tal vez. ¿No está segura? Uno no puede ver a Dios. Pero sí cree en lo paranormal. He visto cosas que no puedo explicar. Así es como el mal opera. ¿Qué significa el mal? Ah, él habla del diablo. No lo deje seguir, Kelly. No, ¿de qué me está hablando? Él quiere que creamos en algo extraño para dar la sensación de misterio. Las personas buscan guías sobrenaturales y así el diablo aparece en forma de adivinadores, guías espirituales, médiums y cosas así. Sé lo que he visto. Las personas han visto muchas cosas, Kelly. Fantasmas, animales, ovnis. Pero se da cuenta de que al final no hay nada que sea tangible o a dónde nos lleva eso. ¿Está diciendo que todo viene del diablo? Podría ser. Creo que hay vida en otros planetas y es obvio que son superiores a nosotros. Hay que estar alertas. ¿Cree que corremos algún peligro? Sí, así es. Y si no empezamos a cooperar, este mundo no durará más tiempo. Ellos podrían reventar este planeta cuando quisieran. Kelly, ¿no le parece extraño que esos seres súper inteligentes viajen grandes distancias hasta nuestro planeta solo para asustar a algunas personas y decirles que compartan con la sociedad algo así como una evacuación masiva? No, yo no lo veo así. Tratan de ayudarnos. O de engañarnos. ¿Y qué? ¿Quiere que mejor crea en la Biblia? Le aseguro que no creo en sus historias. Pero lo paranormal sí es verdad. ¿Y con qué historia de la Biblia tiene particular problema? Con todas, la verdad. Sobre todo si necesito que Jesús me salve. Si entendiera lo que se requiere para ir al cielo, sabría por qué necesita recibir a Jesús. Me está diciendo que si no recibo a Jesús, iré al infierno. No puedo cambiar lo que la Biblia dice. Valiente razonamiento, Darren. No estoy estableciendo un juicio. Léanlo ustedes mismos. En realidad no importa. No creo en el cielo y tampoco en el infierno. Y debe sostener su propia opinión. Yo creo en que uno vive y muere. Eso es todo. Y yo creo en que vivimos, morimos y en que después regresamos como otra persona. La reencarnación. Sí. ¿Quieres decir otra cosa, Darren? Porque creo que tienes respuesta para eso. No, ya dijimos lo que había que decirse. Gracias por su tiempo, Kelly. Hay vida en otros planetas, sí, y se nos van a revelar muy pronto. Solo esperen. Es hora de irnos. ¿A dónde? Con los Clark para estudiar la Biblia. ¿Lo olvidaste? ¿Mm? Les dijimos que iríamos hoy y llegaremos tarde. No, no puedo. Debo terminar esto. Kit, has trabajado en lo de los ovnis toda la noche. No puedo evitarlo. Es mucha información. Llama a los Clark. Diles que iremos en otro momento, ¿de acuerdo? Tenemos que estudiar. Lo lamento, Colin. Trabajo en esto. Tengo fecha de entrega. Kit. Lo lamento. Hoy no iré. Bien, llamaré a los Clark. Muy bien, veamos lo que tenemos. Brad. Vince y yo tenemos información. Personalmente, creo que tenemos un caso candente. Le mostraremos a los americanos quién hace dinero de esto y quién quiere mantener vivo el mito. De acuerdo. Bien. Lauren, ¿qué hay de los emails? Les dimos seguimiento a algunos, muchos son ilógicos, pero un par son creíbles. Y sigo trabajando en otros. Me gustaría imprimir por lo menos 4. Haré lo posible. Bien. ¿Keith? Vi a un hombre fascinante. No me dio su nombre, pero fue muy útil. Trabaja para investigaciones especiales de ovnis y secuestros. ¿Trabajó con el gobierno? Sí, con una rama de seguridad nacional. Su objetivo era investigar encuentros con ovnis y me dio información muy valiosa. Pero por desgracia no nos sirve. Dice que lo de los ovnis era una batalla espiritual. Oh, ¿batalla espiritual? ¿Darren? Quise hablar con Randy de Texas, pero no habló conmigo por teléfono. Habría sido útil hablar con los de Luisiana también.
Tengo una teoría y quiero ver si lo que dicen la sustenta. Sé que quizá no haya presupuesto, pero quisiera viajar allá. Bien, veré qué puedo hacer. Sigamos trabajando y hagamos un gran artículo. Ah, por cierto, chicos, Darren cree que iremos al infierno al morir. Brad, ¿qué rayos quieres? ¿No hablamos de eso ayer con esa chica, Kelly? ¿Que si no recibías a Jesús en tu vida, entonces irías al infierno? Eres increíble a veces. ¿Alguien te golpeó la cabeza cuando eras niño? ¿No dijiste eso al conversar con ella? Creo que no lo presenté con ese énfasis. De acuerdo. Entonces, ¿por qué no hacemos una encuesta? Porque me gustaría saber quién irá al cielo y quién al infierno al morir. Lauren, dime tú, ¿ya recibiste a Jesús? ¿Qué? Vamos, quiero saber a dónde irás al morir. ¿Ya lo hiciste? ¿Hacer qué? ¿Ya recibiste a Jesús o lo que ellos digan que debes hacer? No, no puedo decir que lo hice. Bien, según este gurú, irás al infierno. Vince, ¿qué hay de ti? Oye, fui a una escuela dominical. ¿Qué tiene que ver con lo otro? Es un asunto muy personal, ¿no lo crees? Y muy serio, debo añadir, porque hablamos de las almas eternas, así que quiero saber si recibiste al Señor. Brad... ¿Sí o no? Es una simple pregunta. De acuerdo, creo que mi respuesta es no. Pero respeto a los que lo hicieron. ¡Ah, qué lindo sentimiento! Pero irás al infierno. O sea que ya son dos en el mundo de la oscuridad. Bueno, tres, porque seguramente yo jamás recibiré a Jesús. Darren, sí, ¿no es verdad? O tal vez eres un hipócrita como la mayoría de los religiosos que conozco. Ya recibí a Cristo. ¡Oh, eso es un alivio! Al menos el cielo no estará tan vacío. ¿Qué pasa contigo, Kid? ¿Sabes, Brad? Siento que te detesto. ¿Por qué? Estoy haciendo una pregunta honesta y según este gurú, la Biblia dice que debes recibir a Jesús en tu vida porque si no lo haces, entonces te irás al infierno. ¡Habla, Kid! ¿Infierno o cielo? ¡Contesta la pregunta! ¿Infierno o cielo? ¡No lo sé! Creí que eras cristiano. ¿Qué te pasa? ¿La fe ya no es importante? No lo sé. Bueno, no lo sé. Parece ser un voto para el infierno. Felicidades, Darren. Creo que harás este viaje solo. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. No lo sé. No lo entiendo. Estoy confundido. Ya no sé dónde está mi fe. ¿Qué te confunde? ¿La Biblia? ¿El mundo? ¿Los ovnis? ¿Lo que Brad dice? Sí, sí, todo eso, todo eso. Oye, Kid, es simple. La Biblia dice que o estás con Cristo o estás contra de Él. Y si no estás con Él, pues estás en su contra. No hay términos medios. Creo que yo no he tomado a Cristo tan en serio, igual que tú. Es momento de hacerlo más seriamente. ¿Kit? ¡Kit! ¡Kit! ¿Qué? ¿En dónde estabas? Estaba preocupada por ti. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué ocurre? Nada. Oye, necesito estar solo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que quiero estar solo. Debes recibir a Jesús en tu vida, porque si no lo haces, te irás al infierno. La Biblia dice que o estás con Cristo o estás contra de Él. No hay términos medios. Habla, Kid. ¿Infierno o cielo? Contesta la pregunta. ¿Infierno o cielo? Sagrada Biblia.
Colleen. No quiero hablar ahora. Sí, te entiendo. ¿Me escucharías un segundo? Kit, por favor. ¿Sabes? Desde que era niño y caminé por la iglesia y dije mis oraciones, creí que era cristiano. Y cuando crecí hubo momentos en que estaba seguro. Y leí la Biblia, oré, fui a la iglesia. Pero ahora, hace mucho tiempo que ya no lo hago. Y sé que es un pretexto. Y veo su importancia. Y no tengo la pasión que tú conservas. No estoy seguro de haber sentido verdaderamente lo que es un cristiano. Pero esta noche yo ya decidí cambiarlo. Sí. Tenía que hablarle a Dios. Y le dije que desde ahora quiero que Jesús guíe mi vida. Me tomó tiempo aceptarlo. Pero ahora va en serio. ¿En serio? Sí. Gracias. Tienes que enviar un fax a los que están en la lista. Eso es todo Kit, lo que tienes que hacer. Regina hizo una reservación para que Darren y tú vayan a Texas. Se van pero hoy. Quiero que lo hagas a la en una. Este momento. Sí, lo sé. Ya me lo no dijo. Tenemos gracias. Mucho tiempo. Bien. Me informas cuando lo hagas. Brad. ¿Entendiste? Sí. ¿Qué? Escucha, solo quería decir que lamento mi actitud. Fui muy duro contigo. ¿Qué pretendes? Nada. Solo digo lo que siento y trataré de ser mejor contigo. Bueno, si eso te hace sentir mejor. Y por cierto, la respuesta a tu pregunta, el cielo. Por supuesto, no me importa. No. Roy, el de Luisiana, no hablará. No tiene sentido viajar hasta allá. Creo que tiene miedo. Volveremos mañana. ¿Sí? Estamos llegando a su casa. Te llamo del aeropuerto, ¿sí? Adiós. ¿Es su vehículo? Sí. Espere, me está diciendo que organizó 20 convenciones sobre ovnis en un año alrededor del país. Miles de personas llevaron sus historias, ¿y usted no cree en ninguna de ellas? Señor, si no le importa aclararme algo, ¿por qué ha invertido en todo eso? Porque alguien debe cubrir la demanda. Bueno, y supongo que debe ser lucrativo para usted. Eso creí. Esta es la cuarta vez. Ya tengo miedo de irme a dormir. No sé qué hacer. Randy, disculpe que pregunte. ¿Va a la iglesia? ¿A la iglesia? No voy. ¿Alguna vez ha ido? Cuando era niño fui a una iglesia protestante muchas veces. ¿Qué hay de su esposa? ¿Va a la iglesia? ¿Mi esposa? No. Lo dice con sarcasmo. Amo a mi esposa, pero se llenó de religión. Su padre era predicador y él le metió sus ideas. ¿Qué ideas le metió? ¿A qué se refiere? Todo el mundo sigue algo. O alguien. No lo sé. Ella hace sus cosas y yo las mías. Oigan, solo quiero que esto se termine. Randy, solo queremos ayudarte. Disculpen, caballeros. ¿Puedo ofrecerles algo de tomar? Buenas noches. Oh, ella es mi esposa Karen. Gracias, Karen. Estoy bien. No. Yo tampoco.
Espero que ayuden a Randy. He hecho todo lo posible. ¿Ha tenido experiencias con ovnis? Yo no, pero creo en mi esposo. No mentiría. Nunca miento. Mi esposo es buena persona y ha sido buen esposo. Espero que lo ayuden. Iré arriba, Randy. No los molesto, caballeros. Gusto en verlos. Igualmente. Parta bien. Parta bien usted también. ¿Qué fue eso? Es un saludo y despedida de los Wiccans. ¿Wiccans? Brujería. ¿Hace cuánto que su esposa hace esto? ¿Qué? ¿No ha visto esos libros de brujería? Ya le dije que ella hace sus cosas. Randy, casi todo el mundo que dice que ha sido secuestrado por ovnis tiene una obsesión oculta por la actividad paranormal. ¿Actividad paranormal oculta? O algún pariente muy cercano. No sé de lo que me están hablando. El diablo escogerá la mente que sea más accesible para él. ¿Hace cuánto que están involucrados con la brujería? No lo sé. Ella lo hace, no yo. Pero usted ha experimentado. No como ella. ¿Hace cuánto tiempo han estado leyendo esas revistas que están en su auto? Oigan, eso no es de su incumbencia. No creo en extraterrestres, Randy, pero creo en demonios y no son un juego. Son seres muy poderosos que rondan la Tierra buscando personas cuyas mentes han sido abiertas a ellos a través de lo oculto y lo paranormal. Mentes con las que juegan y usan para propagar su mensaje. Solo quiero que esto acabe. ¿Realmente lo quieres, Randy? ¿Quieres que todo sea diferente? Sí, claro que sí. Entonces dirígete al Señor. Debes entender por qué vino y qué hizo por ti y qué espera Él de ti. Jesús es verdadero y quiere ser tu Señor y Salvador. No, no puedo hacer eso. Todos somos pecadores, cada uno de nosotros. Ninguno es tan bueno como para ir al cielo solo. Solo Jesús vivió una vida perfecta. Solo Él puede darnos la entrada, pero debemos ir a Él en sus términos. Implórale a Él, Randy. Dale tu vida. No puedo. ¿Qué hay de mi esposa? No puedes dejar que otros, aun si los amas, te impidan seguir al Señor. No lo sé. Randy, tal vez por esa razón hemos venido aquí. Necesitas a Dios, como todos. Puedes entregarle tu vida ahora mismo. Darren lo hizo, y yo, tú puedes. Conoces el corazón de Randy y su alma, así que estamos ante ti. Él ha decidido entregarte su alma para que la protejas de todo mal que quiera posesionarse de ella. ¿Adivina qué? Tengo información que usaremos. ¿Cómo qué? Bueno,
Hablé con un sujeto que ayudó con las convenciones de los ovnis en el país. Yo ya tengo una entrevista con alguien. No, espera, es diferente. Hablé con uno de los empleados. Fingí ser alguien que buscaba empleo. El tipo me dijo que podrían contratarme porque... Brad, escúchame, escucha esto. Que necesitaban quien actuara lo de los ovnis. ¿Actuarlas? Citó. Nadie iría a las convenciones si no hubiera testimonios. Fin. Oye, o sea que las representan para crear demanda. Debiste verlo cuando se dio cuenta de lo que dijo. Empezó a tartamudear y quiso componerlo. Yo solo le pedí una dirección para llevar mi solicitud de empleo. No fue listo. Vince, esto es estupendo. Muchas gracias. Bien, trabajemos en esa cita palabra por palabra. Lo pondré en la misma sección donde hablamos con el otro. ¿Qué están haciendo tan tarde? ¿Y ustedes qué hacen? Trabajo en el artículo. ¿Sí? Sí, cenamos con un marciano y nos hizo una confesión. Ojalá fuera así después de lo que sabemos. ¿De verdad? ¿Qué tienen? Te diré algo. ¿Por qué no lo lees cuando cause sensación? Por favor, se publicará en 2 días. No podremos refutar. ¡Cuánto lo siento! Será explosivo. ¿Explosivo, eh? Sí. Vamos a poner a descansar el misterio de los ovnis finalmente. Oh, sí. Finalmente será explosivo. Oh, bu. Les advertí que era una enorme estafa. No es una estafa, amigo. ¿Disculpe? Lamento mucho interrumpir. Sé que planean sus artículos de la semana. Buenas noches. Es una sorpresa. Como entró, las puertas están aseguradas. El conserje fue muy gentil. Oigan, es el tipo misterioso. ¿La fuente confiable que no les quiso dar su nombre? Él es Brad. Está del otro lado. ¿Del otro lado? Creo que soy un poco más realista al ver las cosas. Sí, no cree en muchas cosas. Pues lamento escuchar eso. Tal vez no soy tan crédulo como otros. Él es Vince, es como yo. Oye, Brad, yo no soy tan odioso. Es un placer. Hola. Él es Darren, el gurú espiritual. Ah, Darren. Es un placer. Hay algo por lo que no le di mi nombre a Kid. No es importante. Ahora sentí que debía venir a verlo de nuevo. ¿Podemos hablar un momento? Sí, venga a mi oficina. Kid dijo que usted cree que todo esto es una batalla espiritual. Basta, Brad. Me gustaría oír su historia, si no le importa. Olvídalo, no nos dejaste leer tu nota. Venga a mi oficina, es por acá. No me importa hablar con Kid frente a todos ustedes. Genial. Hablemos de esto. Vamos a exponer la tontería de los ovnis justo como eso. Por el contrario, que no se han dado cuenta de lo importante que los ovnis son en realidad. Oiga, señor, con todo respeto, ambos sabemos que hay personas ganando billetes con este engaño y no quieren que esto termine. Estoy de acuerdo con usted de que hay un ángulo comercial. Cuando estaba dentro de mi grupo, manteníamos la posibilidad de los extraterrestres en un cierto nivel de conocimiento. Si el conocimiento crecía, temíamos que nuestros trabajos los tomara una agencia de más alto nivel. Y cuando la tensión decrecía, podríamos perder los fondos para seguir investigando. O sea que ustedes fabricaban algunos de esos incidentes. Si se necesitaba, sí. Pero la mayoría eran reales, fenómenos inexplicables. Al menos hasta que me hice cristiano. Vine a decirles a Kit y a Darren que continúen su búsqueda de la verdad. Verdad que puede hacer libre a mucha gente. Un momento, ¿qué significa ser libre? Las personas son esclavas de esta intervención demoníaca. Ahora que es religioso, dice que lo inexplicable debe ser demoníaco. Sí, eso es. ¿Qué hay de los hombres de negro, los que salen para intimidar a la gente? Originalmente eran parte de nuestro grupo. Los enviábamos para asegurarnos que podíamos controlar toda la información. ¿Quiénes son ahora? Supongo que aún siguen trabajando para alguna agencia. Hay muchos en una rama de seguridad nacional que tienen miedo de extraterrestres y futuras invasiones. Se han gastado millones. Y gracias a ellos, la controversia de los ovnis jamás morirá. Ahí está. Sigue tratándose de dinero al final de cuentas. Acaba de decirlo. Él no habló de dinero, Brad. Escucha por una vez. Los poderes de lo oscuro tienen una gran misión. Los demonios han pervertido todo lo que Dios había creado. Y van a seguir viniendo con explicaciones y alternativas para lo que Dios ha planeado. Así es. Lo vasto del universo está para mostrarnos el poder asombroso de Dios. Es el demonio quien quiere que pensemos que hay otra forma de vida afuera. Pero no ha dicho por qué cree que los ovnis son tan importantes. Creo que el mundo se acabará pronto y que estamos viviendo los últimos días. Como cristianos creemos que el arrebato es el gran evento del calendario de Dios.
El demonio sabe esto y hará todo lo que pueda para explicar ese hecho. Y aquí es donde el fenómeno de los ovnis juega su papel. Oiga, ya me perdí. ¿A qué se refiere con arrebato? El arrebato es cuando Cristo toma a todos los cristianos de la tierra justo antes de un periodo de tribulación. Todos los que creen en el Señor se desvanecerán. Irán para encontrarse con Él en las nubes. Luego habrá 7 años de tribulación antes del segundo advenimiento de Cristo a la tierra. ¿Y esperan que crea esto? El diablo hará todo para lograr que no creas. ¿No ves que esa es la misión más grande? Que las personas no sepan la verdad y no reciban al Señor. Este fenómeno masivo de los ovnis es una forma de explicar lo del arrebato. ¿Realmente creen que la gente cree lo de los secuestros masivos con ovnis? Yo creo que no. Supo de un programa de radio. Este se llamó La Guerra de los Mundos. Claro, Orson Welles, octubre 30 del 38. Miles de personas creyeron que iban a ser atacados por marcianos. Y mi familia fue una de ellas. Vivíamos en una pequeña granja. Yo tenía 7 años. ¡Mami! Mis padres y mis vecinos se asustaron mucho. Recuerdo que atisbé por la puerta y ellos se estaban preparando para lo que creyeron que sería un ataque. La gente decía que veía enormes cilindros de metal aterrizando en la tierra. Los residentes hablaban a la policía sobre marcianos que viajaban en máquinas de 3 ruedas. Por supuesto que esto no sucedió. Es asombroso lo que la mente hace cuando hay pánico. Sí, las personas tenían mucho miedo. Octubre 30, 1938. Eso fue el preludio de lo que va a pasar. Cuando el anticristo aparezca en escena con sus falsos signos y bondades, él engañará a todo el mundo y solo tendrá una misión: convencer a la mayor gente posible de no creer en Jesús. Así es. Ese es el mensaje que hay que dar. Bueno, es lo que tengo para ustedes. Agradezco su tiempo. Deseo que logren investigar la verdad. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Según Darren, tenemos que recibir a Jesús en nuestra vida o de otro modo iremos al infierno. Y yo me pregunto, ¿ya recibió a Jesús? Sí. Estoy feliz de decir que sí. ¿Y usted? Todavía no. Creo que vivimos, morimos y eso es todo. Ya entiendo. Si tienes razón, ninguno de nosotros tenemos de qué preocuparnos. Creo que yo tampoco. Mi religión está libre de culpa. Pero si se equivoca, y lo que la Biblia dice es cierto, tendrá mucho de qué preocuparse. Buenas noches. Guerra Cósmica, el gran debate de los ovnis. Necesitamos contratar gente para que ayude a leer correos. Están llegando por cientos. Sí, muchos puestos terminaron temprano. Genial, Roy. ¿Qué puedo decir? Buen trabajo, muchachos. Oye, Roy, ¿me darás un aumento por esto? Porque muchos correos dicen que es una enorme estafa, como yo lo he estado sosteniendo. No, pero mantendrás tu empleo en esta revista. Esta revista no sería nada sin mí. No sería tan colorida, eso es cierto. La verdad es que la balanza me favoreció, creo que en 10-1 de mi lado. Lamento decir que pocas personas aceptaron su ángulo sobre lo religioso. Es verdad. Dios no se mide en números. Solo busca a los que tienen fe. A los fervientes. Sí, puedes unirte. Gracias por la invitación, pero soy feliz así como estoy.
Sí, de acuerdo. Aún tienes tiempo. Les dije que era un engaño. Tal vez debieron escucharme. Sí, es un engaño. Nuestros lectores han sido engañados. ¿Nuestros lectores fueron engañados o tú lo fuiste, Darren? Por favor, tú y tu estrecho punto de vista viven de la Biblia. Sigue mofándote, Brad. Así es, sigue adelante. Búrlate de todo. De Jesús, de la Biblia, de todas las cosas. Pero ¿sabes qué? En el fondo creo que te preocupa. Creo que crees que podemos tener razón y estás asustado. Créeme que no estoy asustado. Te has preguntado qué nos pasará luego de morir, igual que los otros. No tienes esperanza, no sigues ninguna dirección, no tienes propósito en la vida, igual que los otros. Y estás orgulloso de admitirlo, igual que los otros. No me conoces, Darren. Y no sabes qué pasará después, como no lo sé yo. Pero sí sé esto. Sé que vas a morir y no vas a poder detener ese tren. Y en el momento, en ese momento, desearás haber puesto más atención a lo referente a Jesús. Y será demasiado tarde. Pero te arrepentirás. Te lo garantizo. Una contra dos y voy a vencerte. Oye, vamos, ¿qué hay de mí? Te ayudé, ¿no? ¿De qué hablas? Casi todo el artículo fue mío. Sí, pero me debes una cena. ¿Cena? Sí, con mi chica. Por favor, estaba jugando. ¿Cómo que estabas jugando? Vince, la verdad fue mi investigación. ¿No hay cena? No. Bien, ya veo cómo jugaste. Oye, Loren, ¿quieres venir a ver? Ya no se sabe en quién confiar. Y las personas rápido te dan la espalda. Ah, por cierto, tengo sed. ¿A quién le toca? Fui la última vez. Ah, no. Me tocó a mí. Pero yo fui antes de eso. No, yo fui antes de eso. Eres un tramposo. Es cierto, es tu turno. Detesto esto. Quiero un jugo de manzana y un emparedado sin tostar, ¿sí? Oye, solo bebida, ¿recuerdan? Te pagaré por el emparedado, tonto. Un ponche de frutas. Vas a pagarme por el emparedado. Ay, qué bueno que regresamos. Este lugar me encanta. Esta sopa está fantástica. Bradley, mi amigo. Hola, Manny. Hoy quiero un ponche de frutas, uva, un jugo de manzana y dos emparedados. Claro, vienen enseguida. Gracias. Oye, estuve viendo la revista. Van a vender muchos números. Sí, seguramente se venderá mucho. Muchas personas van a estar hablando de ovnis. Bueno, hicimos lo mejor para darles de qué hablar. Espero que esos marcianos no se enfaden contigo y te secuestren, ¿eh? Has visto muchas películas, Manny. No crees en extraterrestres, Brad. No, Manny, no creo. Bueno, al menos creemos que Dios está ahí. Si tú lo dices. ¿Tampoco crees en Dios? ¿Sabes qué? Quédate con el cambio. Señora, sé que ha tratado de comunicarse, pero debe entender que tenemos un problema. Hay extraterrestres. Sé que quieren comunicarse, pero no puedo hacer nada. Las líneas están... Muy bien, señora. Se lo diré yo misma. Kimmy, ¿qué ocurre? Algo anda muy mal. ¿Qué ocurre? Tenemos problemas. ¿De qué habla? Acabo de hablar con él hace 5 minutos y estaba ahí. Señora, se encuentra muy alterada. No entiendo lo que dice. ¿Cómo que desapareció? No, mi cuñado desapareció. No puedo entender lo que me dices. ¿Qué está pasando? No lo sé. Informaron que algunos aviones desaparecieron. ¿Qué? Y hay llamadas de gente desaparecida. ¿Desaparecida? Sí, dicen que desaparecieron frente a otras personas. Eso es imposible. Algo está pasando, Brad. Sí, tranquila. ¿Cómo que desapareció frente a tus ojos? ¿Cuándo pasó esto? Empezamos a recibir llamadas y reportes hace 1 minuto. Muchas estaciones de radio dicen que es el arrebato cristiano del que ya hablamos. ¿El arrebato? Oye, no pudo haberse salido de su corralito, ¿sí? ¿Dónde puede estar? Cálmate y trata de encontrarla, ¿sí? Lauren, ¿qué ocurre? Es mi hermana. Su hija de 2 años desapareció frente a sus ojos. Oye, sigue buscando. Debe estar por ahí. Eso es imposible. ¿Está ebria? Mi hermana nunca bebe, idiota. Cálmense, por favor. Tenemos muchos accidentes y la policía sigue recibiendo llamadas. ¿Qué ocurre? Podría tratarse de una emergencia nacional. Vince dice que estaciones de radio están hablando del arrebato. Habla a las iglesias. Investiga. Veamos qué está ocurriendo, por favor. Jimmy, asegura el edificio. ¿Y Darren y Kid? Vamos a sus oficinas. Thank you.
Lauren, Kid no está. ¿Cómo que no está? Acabo de verlo. Te digo que ya no está. No encuentro a Darren. Kid no está. Es imposible, yo los vi. Por favor, busquen a Darren y a Kid. Creo que llegó el arrebato. ¿Qué? El arrebato cristiano, Lauren. ¿Qué arrebato? El arrebato, lo de la Biblia. Eso es una locura. Presiento qué es lo que está pasando. Bien, hablemos a las iglesias para ver qué dicen. Vince y el directorio. ¿Alguien llamó al estado? Por favor, Vince, llamen al servicio noticiero. Tu directorio. Yo no tengo. Lauren, dame tu directorio. ¿Cómo que aún no la encuentras? Lauren, tu directorio telefónico. Busca bajo la cama o en el sótano, debe estar ahí. ¿Alguien tiene un directorio telefónico? Vince, en ese cajón. Realmente me estás asustando. ¿Segura que ya revisaste toda la casa? Bien, ¿a qué iglesia llamamos? ¿Qué? Dime, una buena iglesia. No sé, ¿bautista? ¿Metodista? ¿A cuál debo llamar? No sé, son las mismas. Solo llama. Oigan, ¿alguien ya encontró a Kid y a Darren? Brady, mi jugo. ¿Qué jugo? Mi jugo de manzana. ¿Acaso estás loca? No, lo quiero ahora. ¿Dónde está? ¿Estás loca? Estamos en medio de un caos. ¿Dónde está mi ponche de frutas? ¿Qué? ¡Mi ponche de frutas! ¡Olviden los jugos! Maldición, nadie contesta. Mejor voy a buscar otra. ¿Por qué no me ofreces traerme un jugo? Me gusta el de manzana, me gusta el de uva, me gustan los ponches. ¿Qué? A Darren también le gustan los ponches. Sí, me gustan de frutas. ¿Qué? No sabía que te gustaran los ponches, Darren. ¿Te gustan los de fruta? Sí, nos gustan mucho. Oigan, ¿qué... qué está ocurriendo aquí? Basta, ya díganme qué está pasando. No lo sé, Brad. Dínoslo tú. No, ¿qué pasó con las personas perdidas, los aviones? ¿Qué pasa con la hijita de tu hermana? Ella está bien. La visité anoche. Creo que lo del arrebato cristiano nunca pasó. ¡Muy buen trabajo! No puedo creer que hayan hecho esto. Bueno, muchachos, déjenlo solo para que sus latidos se normalicen. Vayan a trabajar. ¿Todo fue un engaño? Por favor, eso suena criminal. Yo no lo llamaría engaño, ¿y tú, Kid? ¿Engaño? No, no creo que sea esa la palabra. ¿Estás bromeando? Casi me provoca un infarto el juego. No es mi culpa, fue idea de Vince. ¿Vince? ¿Vince también preparó esto? No le pareció tan cómico como a nosotros. Y pensé que tú estabas de mi lado. Y yo pensé que me llevarías a cenar, Brad. Sí, te iba a invitar. ¿Sí? Pues hace un rato dijiste que no. Bueno, no se puede confiar en nadie. Y la gente pronto te traiciona. ¿Sabes, Kid? Me sorprende de ti. No soy afecto a los juegos, pero creo que esto ilustra una verdad que está por venir. Y tú tendrás tiempo para pensarlo. Sí, bueno, haré una nota. Aún no puedo creer lo que hicieron. Oye, fue con amor. Lauren, ¿qué pasó con las fotos de tu sobrina? Es la nena más hermosa. Las traje. ¿Quieren verlas? Claro. ¿Quieres venir? Sí, con gusto. ¿Saben? Voy a hacerles pagar por esto. Me debes un jugo de manzana. Sí, claro, después de lo que pasó. Ah, y aún me debes mi cena. Mejor olvídate de eso. Trabajo en una revista para locos. Oye, vamos, Brad, aliviánate. Todo fue una broma, porque... no te preocupes, ¿ah? Porque existe la otra vida. Vivimos, morimos y nos sepultan, ¿no lo dijiste tú? Así que la Biblia, Jesús, el arrebato, nada de eso puede ser cierto. ¿O crees que sí? Thank you.
identificado.